Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo este tutorial de este sombrero y les digo que lo prometido es deuda. Les prometí que lo iba a subir porque les enseñé en un en vivo uno muy parecido y les gustó muchísimo. Así que ya está el paso a paso para que lo tejamos juntas. Bueno, pues ahora sí, cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer este sombrero, yo voy a ocupar esta madeja que tiene 200 gramos, que es un grosor medio, es un estambre degradado, ustedes si quieren lo pueden hacer en liso o en degradado, y voy a ocupar un gancho delgadito, fíjense, encontré este que es del 0, 00. Con este voy a tejer, me tiene que quedar un poquito firme el tejido para que el sombrero agarre cuerpo, ¿sí? Bueno, pues ahora sí, empezamos. Miren, vamos a iniciar tejiendo con un anillo mágico. Yo le doy una y dos vueltas. Lo sacamos, metemos el gancho y empezamos a tejer, ¿sí? Vamos a tejer dentro de nuestro anillo 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ya van agarrando este hilito, lo pueden ir jalando un poquito. 7, 8, 9, 10, 11, 12. O podemos empujar el tejido hacia acá. 12, 13, 14, 15 y 16 puntos, ¿sí? Cuando ya tengamos nuestros 16 puntos, vamos a jalar la hebra que tenemos aquí de nuestro anillo mágico y vamos a jalar fuerte para que se cierre el hoyito de adentro y nos quede bien, bien cerradito, ¿sí? Miren, ya quedó cerradito. Ahora rematamos el hilo para que no se vuelva a abrir. Es bien importante. Yo de todos modos, saben que hermosa, siempre le doy un nudito aquí. Porque si no siento que se me empieza a abrir. Y el chiste es que nos quede bien cerradito y que ya no se mueva, ¿sale? Entonces mejor si le damos nudito. Y ahora vamos a empezar a tejer. Es bien importante. Vamos a hacer esto. Aquí es donde iniciamos la vuelta. Vamos a empezar a tejer, pero en espiral. No vamos a cerrar vuelta y subir, no. Simplemente vuelta, vuelta, vuelta. Pero lo que sí quiero poner es un marcador pequeñito. A ver, yo tengo unos pequeñitos. Miren, tengo estos pequeñitos. Le voy a poner uno para saber en dónde, más o menos tener el control de dónde empieza la vuelta, ¿sí? Es de este lado. Ustedes pongan ahí una marquita, si no tienen, pónganle una hebrita de otro color, pero que sepan en dónde empiezan la vuelta, ¿sí? Ahora, vamos a tejer punto sobre punto. Aquí tengo muy apretado porque como es el nudito. Y todo lo vamos a tejer con medio punto. Un medio punto arriba de cada medio punto, ¿sale? Que nos vaya quedando así apretado, vea. Vamos cogiendo en cada hoyito. Tiene un nudo. Nos vamos a seguir tejiendo así hasta donde empezamos la vuelta. Toda la puntada va a ser medio punto, toda, 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 toda. Aquí no sentí el hoyito. Bueno, ahora es una vuelta nada más de punto sobre punto. Ya no vamos a contar. Lo que va a pasar es que cada vez que lleguemos al marcador es cuando vamos a cambiar. Porque miren, vamos a hacer una vuelta.
Vamos a hacer una vuelta, perdón, un punto con dos puntos, o sea, un aumento. En el mismo hoyito metemos dos veces y luego en el siguiente punto uno. En el que sigue vamos a tejer dos en el mismo hoyito y luego un sencillo. Y así nos vamos a ir. Un doble, un sencillo, un doble, un sencillo. Hasta que lleguemos a donde está, no miren aquí, no me entra el gancho. Hasta donde lleguemos a donde está el marcador, ¿sale? Miren, ya llegamos a donde empezamos la vuelta. Entonces, vamos a hacer una vuelta de 1, 1, 1 y la siguiente vuelta de 2, 1, 2, 1, ¿sale? Así nos vamos a ir. Miren, el chiste de esto, que nos vaya quedando un platito, que no se nos vaya haciendo así cazuelita o que nos vaya a quedar muy, muy olanudo en la orilla, sino que vaya quedando plano, que vaya quedando el platito para que sea la parte de arriba de nuestro sombrero. Entonces, vamos a empezar con un punto doble y uno sencillo. Un punto doble y uno sencillo. Una vuelta con doble, sencillo, doble. Y al llegar otra vez acá, ya nos seguimos con uno, 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 ¿sale? Así nos vamos a ir hasta tener la medida. Ahora les digo, acuérdense que estamos sacando el sombrero este que les gustó y que yo no tenía tutorial. Más o menos vamos a hacer una charolita que mida. A ver, yo tengo aquí mi cinta métrica. Ay, tengo cinta. Este es más o menos como, este es de cero. De cero, ¿cómo que será? Como 10, si es para niño vamos a hacer la parte de arriba como de 6 centímetros de diámetro. Pero como es para persona mayor, le vamos a poner 10 centímetros y ahí nos vemos para seguir tejiendo la segunda parte de este sombrero. Entonces, acuérdense, una vuelta doble, una vuelta con aumento y una vuelta sin aumento, ¿sí? Y así nos vamos a ir. Ahorita nos tocaba sencilla. Ustedes vayan viendo, si necesitan más aumento, pues pongan dos vueltas con aumento. Si no es necesario que, ay no, es que me toca ahora puro sencillo y entonces ya no le pongo aumento. Yo, por ejemplo, aquí la siento muy, muy justa, muy así como para ponerle uno, uno, yo siento que se me va a cerrar. Entonces voy a seguir poniendo esta vuelta con aumento y ya la siguiente vuelta ya la voy a tejer toda sencilla, ¿sí? Así nos vamos a ir. Fíjense que es una forma muy fácil de hacer los sombreros porque muchas veces queremos seguir un patrón y el patrón no nos queda y no nos queremos salir de la explicación y entonces se nos va haciendo muy feo y luego ya no queremos desbaratar. Entonces es mejor que ustedes vayan viendo que les vaya quedando bien, que les vaya quedando plano su tejido, que les vaya quedando como un platito. Y ustedes van viendo cuando le hacen aumento y cuando no. Entonces yo aquí ya le volví a poner aumento y en la siguiente vuelta ya me voy a seguir con todos los puntos sencillos, ¿sí? Y así en caracol es perfecto porque no tenemos costura, no tenemos la unión que luego se ve muy fea. Luego no sabemos unir bien y aunque sepamos, hermosas, aunque sepamos unir, siempre se ve aquí la raya de donde termina la vuelta y empieza nuevamente. Entonces, sí, yo les aconsejo que mejor lo tejan así en espiral, a la vuelta y vuelta. Miren, ya llegamos aquí. Ahora sí ya siento que ya tiene más vuelo. Ya me voy a seguir con uno, 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 ¿sale? Bueno, entonces me voy a seguir así. Y ahorita nos vemos. Bueno, miren, hermosas, ya llegué casi a los 10 centímetros. Ya le voy a parar ahí porque ya siento que ya está perfecto. Ahora, vamos a seguir tejiendo. Miren, yo aquí ya hice una vuelta, ya sin aumentos, para que entonces ya se nos empiece a hacer la forma de la copa del sombrero. Aquí ya le había yo puesto dos vueltecitas ya sin aumento. Ya vamos a seguir nada más uno, 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 sin aumentar. Más o menos, a ver, vamos a ver cuánto. Miren, me está gustando porque me está quedando mejor. Este me quedó muy, muy flojito.
Más o menos vamos a medir cuánto es y eso es lo que vamos a tejer. Acuérdense que esta trencita la vamos a hacer después con agujas. Es más o menos aquí. Pues igual, otros 10 centímetros, no, como 12 centímetros. A ver, déjenme medir mejor desde la punta. Quitamos los 10 centímetros. Sí, miren, son 20 centímetros. Entonces ponemos 10 centímetros más, ya sin aumento. Ya sin aumento para que esto se nos vaya levantando, ya se nos vaya haciendo la forma del sombrero. Sí, y ahí nos vemos para que ya empecemos a tejer lo de la ala de nuestro sombrero y ya luego la trenza. Esta va a ser con dos agujas, que si quieren les puedo enseñar también a hacer una trenza con gancho, puede ser. Bueno, ahorita vemos entonces. Vamos a hacer los 10 centímetros sin aumento y seguimos. Miren, ya llegué a la altura que necesito. Me faltan como medio centímetro, pero ya lo voy a dejar ahí. Miren qué bonito está quedando. Ya me quedó ya sin aumentos. Ven cómo fue bajando y se ve muy bien. La parte de arriba pues es un platito, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a empezar el ala de la parte de acá. Miren, vamos a colocar una marca donde empezamos la vuelta y vamos a tejer un punto doble. Vamos a poner dos puntitos en un mismo hoyito y luego vamos a tejer tres puntos sencillos. Dos y tres. Un punto doble y tres sencillos. Uno, dos y tres, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta y vamos a ir creciendo poco a poco el vuelo del ala de nuestro sombrero. Bueno, aquí tenemos la vuelta que hicimos de los puntos dobles y luego nos seguimos tejiendo uno, uno, uno. Ya no vamos a hacer más aumentos más que el aumento que pusimos al principio. Si ustedes notan que necesitan un poquito más de vuelo, le pueden poner otra vueltecita de aumentos. Yo tuve únicamente nada más con una vuelta y vean, me quedó perfecto, ¿sí? Ya tengo el tanto que necesito y vean, me quedó en la orillita, me quedó una rayita del otro color. Me encantó porque este degradado queda muy bonito. Ahora, fíjense, vamos a... Como aquí terminó el color... Ya no terminé la vuelta hasta acá, hasta donde tengo mi marcador, ¿sí? Sino voy a dejarlo ahí para que me haga bonito, bonito diseño este estambre que está degradado. Entonces, aquí donde termina el color, voy a poner un punto deslizado. Ah, miren, antes de empezar, acuérdense que tejimos 10 centímetros para la parte de arriba de nuestro sombrero, luego 10 centímetros, hicimos el aumento y luego para la parte de abajo de nuestro sombrero, lo voy a medir en total para que vean más o menos cuánto mide y ustedes tengan la medida aproximada. Sí, miren, unos 27 centímetros, 26, 27, desde la parte de arriba hasta la parte donde acabamos. Ahora, mídanselo. Si ustedes quieren el ala de su sombrerito un poquito más grande, le pueden aumentar vueltas. Esta parte de acá yo ya la tejí más flojita. Acuérdense que esta la tejimos más apretada. Aquí ya le solté un poquito más el gancho. Y recuerden que nada más hicimos una vueltecita de aumento. Ahora, vamos a sellar aquí. Es que quería medirles porque más o menos para que tuvieran un aproximado. Acuérdense que si lo van a hacer para niño, para niña, pequeñito, entonces sí debe de ser menos vueltas, iniciar igual, pero son menos vueltas de la primera parte, de la segunda y de la tercera, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si pusimos 10 centímetros para niño, vamos a poner 6, 6 y unos 3 centímetros para el ala, ¿sí? Bueno, aquí ya hicimos un deslizado, vamos a tejer una cadenita y vamos a tejer hacia acá. Por eso se llama medio punto de cangrejo porque va caminando hacia atrás, vean. Se mete, lo metes al hoyito, sacas el hilo, vean.
Y ya que tienes tus dos hilos en el gancho, cargas y sacas los dos. Y nuevamente. Ese terminado queda muy bonito, muy sencillo, elegante y se ve muy bien. Acuérdense que ya tenemos que poner algo sencillo porque ahora vamos a tejer la trenza del sombrero. ¿Sí? Ya vieron cómo van quedando puros nuditos al final. Bueno, así nos vamos a seguir toda la vuelta hasta terminar. Y ya con el estambre que nos quedó, vamos a tejer la trenza que va de este lado. Voy a terminar mi vuelta y nos vemos para tejer la trenza juntas. Miren, ya aquí estamos por terminar la vuelta. Y entonces ya aquí hacemos nada más un punto así. Y aquí jalen lo mejor. Y aquí ya lo rematamos, ¿sí? Acuérdense que hay que rematar muy bien nuestros hilitos con una agujita de canevá. Y ahora sí, vámonos al decorado de la trenza. La trenza la pueden tejer en agujas o la pueden tejer en gancho. Yo les las voy a enseñar a tejer en agujas y vamos a ocupar un par de agujas del número 3.5. O dependiendo del grosor de su estambre, ¿sí? Bueno, vamos a montar con nuestra aguja. Vamos a hacer una tira que le dé vuelta todo alrededor de nuestro sombrero. Bueno, yo monto los puntos así, pero si ustedes tienen una forma diferente de montarlos, pues pueden hacerlo. Vamos a montar, son 8, 10, 12 puntos. Yo los monto así y es muy fácil. No hay que jalar hebra ni nada. Miren, ya tengo mis 12 puntos y ahora voy a tejer los dos primeros, los voy a tejer en derecho. Yo los tejo de esta forma. Y luego vamos a tejer 8 revés. Siempre el revés, acuérdense que meten la aguja por atrás, sacan la hebra y sueltan el punto. Vamos a tejer 8. Si lo sienten muy apretado, cambien sus agujas por las del número 4. ¿Sí? Es que luego el estambre se abre un poquito. Ya que tengamos dos puntos finales, esos los vamos a tejer en derecho. Miren, los dos puntos de inicio y los dos puntos finales siempre los vamos a tejer en derecho, siempre. Ya sea que vayamos de un lado o del otro, siempre los vamos a tejer en derecho. Nada más que como el primer punto se pasa, ese siempre lo vamos a pasar sin tejer. Entonces lo pasamos sin tejer y el segundo lo tejemos en derecho, ¿sí? Ahora, aquí ya tenemos nuestros 8 puntos del centro. Eso los vamos a tejer como se presentan. Ahorita ya se presentan en derecho, ¿sí? Si se fijan una vuelta, es en revés y ahora ya los vamos a tejer en derecho. 2, 3, 4, 5, ya se me vino todo el estambre para acá, 5, 6, 7 y 8, y mis dos puntos finales de derecho, ¿sí? Siempre de derecho. Volteamos el tejido y volvemos a tejer igual. El primer punto lo sacamos, un derecho, y ahora los 8 puntos del centro, ¿cómo se presentan? Ahora se presentan en revés. Miren, cuando tienen estas bolitas son revés. Entonces vamos a tejer nuestros 8 puntos por revés, ¿sí? Así vamos a tejer unas 6 vueltas para hacer el cruce de nuestra trenza. Váyanse consiguiendo un ganchito o algo para poder cruzar la trenza. Puede ser uno de estos o puede ser uno de estos. O hay unos más chiquitos. Ahorita voy a buscar. Y con cualquiera de los ganchitos que tengan, con ese nos vamos a ayudar para cruzar nuestra trenza, ¿sí? Bueno, entonces voy a seguir así. Una vuelta en revés, una vuelta en derecho. Y ya saben que los puntos de la orilla siempre los vamos a tejer en derecho. Siempre. Miren cómo va quedando.
Miren, si contamos las cadenitas, estas es 1, 2, 3. Ahorita lo voy a cruzar en la vuelta número 4. Pero usted, acuérdense que ya todas las demás los vamos a cruzar con más vueltas. Miren, me encontré este que está más chiquito y creo que me va a acomodar mejor. Entonces, para hacer la trenza, vamos a pasar los primeros 4 puntos. Los vamos a pasar al ganchito. Mucha gente también se acomoda con una agujita de esas laneras. Y los vamos a sacar, ¿sí? Tejemos los 4 puntos que siguen. Siempre vamos a cruzar la trenza por el lado derecho, ¿eh? Entonces, acuérdense, ahorita ya son mis 4 puntos derechos. 2, 3 y 4. Y voy a volver a subir los puntos que saqué. ¿Por qué se me salieron? ¡Qué barbaridad! No se preocupen, cuando se les salgan los puntos, vuélvanlos a agarrar, no pasa nada. No se van. Ahora sí. No sé por qué se me salieron, quién sabe qué hice. Entonces los volvemos a poner en la aguja. Perdone, pero es que yo estoy viendo a través de mi cámara y luego como que no, siento que no le atino bien. Ahí está, ya los pasé y ahora ya los tejo al derecho, ¿sí? Aguas porque este estambre se abre un poquito y no vayamos a agarrar parte del siguiente punto. 2, 3 y 4. Y nuestros últimos 2 puntos en derecho. Y ya quedó nuestro primer cruce de la trenza, ¿sí? Ahora vamos a volver a tejerlo las mismas vueltas, pero ahora en lugar de contar 4 cadenitas, vamos a contar que sean 6. Cada 6 vueltas vamos a cruzar. Otra vez empezamos igual. El segundo en derecho. Y ahora todos son en revés. 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los 2 puntos restantes son en derecho, ¿sí? Dice mi mamá que yo tejo raro, que tejo diferente. Pero es que saben que yo aprendí a tejer así porque yo me paraba enfrente a ella. Entonces así aprendí, de que tejo chueco. Entonces volvemos a pasar nuestro punto en derecho y nuestros 8 puntos centrales en derecho. Ahora nos toca en derecho, ¿sí? Bueno, voy a tejer las 6 vueltas y nos vemos para que les diga yo cómo van a identificar cuando lleguen a donde tienen que hacer su cruce. Miren, quiero que vea que ya llevo varias vueltas. Entonces yo hago así, miren, abro aquí, a donde terminamos de cruzar, fue aquí. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Ya me salieron 7. O también pueden contar en esta forma. Miren, aquí se cruzó y vamos a contar los chinitos de la orilla. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto ahí cruzamos, ¿sí? Ustedes identifiquen y vean de qué manera les cuesta menos trabajo identificar cuando ustedes deben de cruzar. Yo cuento las cadenitas o cuento la orilla, ¿sí? Entonces, acuérdense cómo le hicimos. Fueron 4 puntos. 4 puntos, los sacamos siempre hacia enfrente, tejemos los 4 restantes, 2, 3 y 4. Regresamos los puntos, ahora sí no se me salieron como hace ratito. Nos regresamos a la aguja. Yo no sé por qué, no sé si ustedes sepan que una aguja, del par de agujas, una viene más picudita que la otra, vean, siempre. Si ustedes se fijan cuando compren sus agujas, no sé a qué se deba, la verdad nunca. Pero a mí, dice mi mamá que cuando tejes el derecho,
tienes que ocupar la más picudita del lado derecho, del lado de tu mano derecha. Bueno, pues quién sabe. Dos, tres y cuatro. Sí, ya que los pasamos, los tejemos. Y acuérdense que los de la orilla siempre van a ser derecho, aunque vengan de lado. Y vean qué bonita va quedando nuestra trenza. Déjenme tejer esta vuelta para ya enseñarles y ya nos vamos a seguir. Y les voy a dejar tarea, hermosas, porque voy a salir y me voy a llevar mi trencita para tejerla. Entonces quiero aprovechar. Aquí ya ven, se me agarró feo el hilo. Es que este estambre se abre. Y ya nuestros dos puntos finales al derecho. Bueno, miren ya cómo va la trencita. Ahora vamos a hacer una trenza larga. Si ustedes quieren y tienen el hilo degradado, pueden empezar a tejerla de este color para que nos quede y en otros tonos, como ustedes quieran. Bueno, cuando terminemos todo alrededor de nuestro sombrero, vamos a rematar y la vamos a coser en toda esta parte de acá con una agujita lanera, ¿sí? Bueno, voy a tejerla y espero que pueda regresar a tiempo para poderles enseñar cómo tejerla. Pero fíjense que sí, se me hace que voy a cortar todo este pedacito y voy a empezar a tejer con este turquesa para que haga juego con esto, la trenza que sea en estos tonos y se va a ver mejor, ¿sí? Bueno, pues ya les enseñé a hacer la trenza. Vamos a hacerla a lo largo que tenga nuestro sombrero y nos vemos para rematar y coserla. Pues, ¿qué tal? Si les gustó, ¿verdad que está muy, muy fácil y muy bonito? Pues espero que preparen todos sus regalos navideños, que se los hagan para ustedes, hagan lo del color para combinar con sus abrigos, con sus sacos y también mis tejeamigas que tejen para vender. Esta es una muy buena opción, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Me dio mucho gusto tenerlas. Recuerden de suscribirse a mi canal, regalarme un like y de comentar. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.